Movimiento Social. ¿Cómo está don Luis Arce? Buenas noches, gracias por estar en este programa y por atender nuestra invitación. Buenas noches, Jimena, un saludo cordial a usted y a todos los televidentes del programa. Bueno, comencemos por favor con lo que está ocurriendo en Bolivia, este escándalo de los respiradores, ¿cómo lo observa? Bueno, es una pena lo que está ocurriendo en nuestro país, en todo esto que es el tema del coronavirus, la pandemia y la cuarentena y todo lo que ha venido ocurriendo en el manejo para tratar de controlar la enfermedad. Nosotros lo advertíamos desde un inicio cuando el gobierno transitorio determinó primero una cuarentena parcial para luego lanzar la cuarentena total, y nosotros veíamos que no estaba mirando algunas cosas que se veían venir y que en varios videos que se han hecho públicos a través de las redes sociales hemos planteado una serie de políticas económicas, sociales que deberían aplicarse a efecto de no tener problemas posteriores en el manejo de la pandemia. Algunas de ellas las han llevado a cabo el gobierno, aunque no como hubiésemos querido, no han entendido, creo, la lógica que está detrás, como el tema de la política social, de lo que ellos después llamaron el bono universal, porque no se le puede obligar a los bolivianos a encerrarse en su casa cuando hay un gran porcentaje de población que vive al día, que genera el pan de cada día para la familia, para los hijos, al día, trabajando al día, y de pronto se le corta la posibilidad de la generación de esos ingresos y no se le da nada. Es más, nosotros hemos criticado que recién para abril se programa ese pago de bono, que al final recién se lo concluye pagando después de la primera semana de mayo. Entonces, realmente no ha habido una planificación, una coordinación para poder establecer, evidentemente, la cuarentena por un lado, pero también las condiciones reales y materiales para que la población pueda cumplir disciplinadamente esa cuarentena. Cuando un país establece una cuarentena, queda claro para todos que la cuarentena no es la solución contra la pandemia, que para poder, más bien que los países como estrategia para poder combatir la pandemia, el contagio, porque esta característica de este virus en particular es que es altamente contagioso y felizmente por los informes que estamos viendo que se están publicando a nivel mundial, el grado de letalidad es menor del que se había previsto inicialmente, inclusive por la Organización Mundial de la Salud, felizmente para la humanidad. Pero es altamente contagioso y ese contagio va a ser, el virus va a estar por ahí, hay una alta probabilidad de contagio y entonces la cuarentena es una medida para poder ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué, Jiménez? Para que el Estado aumente la capacidad de atención en los servicios de salud para los eventuales enfermos de coronavirus que se va a tener, mejorando y aumentando, por ejemplo, las unidades de terapia intensiva, los respiradores para terapia intensiva,
El equipo de bioseguridad que se requiere, estamos hablando no solamente para enfermeras, médicos, el personal que trabaja en el hospital, sino también, en el caso nuestro, para los militares y los policías que estaban en la calle tratando de hacer cumplir la cuarentena. Y de pronto, en este ínterin donde los bolivianos estamos haciendo disciplinadamente la gran parte del país, en la casa, cumpliendo la cuarentena, inclusive exponiendo a nuestros abuelitos, que es una cosa que particularmente parte el corazón, Jimena, que el sector más vulnerable de la población haya sido obligado a ir a cobrar sus rentas a los bancos, haciendo largas colas con mucha gente y exponiéndolos al contagio. Nosotros habíamos propuesto que eso se pague en domicilios a este sector vulnerable particularmente, pero en fin, gente de las provincias donde no hay los bancos estaban viniendo a pie prácticamente para las ciudades para ir a cobrar, un sacrificio enorme de la ciudad, y de pronto en esta compra del material, donde se exigían pruebas, exigían que haya tests, que se vayan haciendo de pruebas, porque si no la estadística no va a ser la más sincera para poder determinar el grado de contagio que tenemos en Bolivia. Y por lo tanto, ir avanzando en la contención del coronavirus. Y en ese ínterin sucede este hecho que no solamente indigna a nosotros los bolivianos, sino que pone en evidencia la poca transparencia que desde un inicio se le ha reclamado al gobierno nacional. Recordará Jimena, hemos reclamado que no hay transparencia, no se está, solamente se limitaban a decir número de casos, necesitamos saber cuántas vacunas existen, o perdón, cuántas pruebas para determinar el test existen, si se está comprando el material adecuado, porque veíamos en la televisión enfermeras y médicos que salían a protestar porque no tenían la indumentaria y los elementos adecuados para combatir el coronavirus, y eso hay que decirlo con claridad. De acuerdo a la estadística internacional, el contagio que tienen las enfermeras, por ejemplo, que han estado atendiendo casos de coronavirus a nivel mundial, es del 50%, y en los médicos estamos hablando del 25%. Estamos hablando de las estadísticas mundiales, de lo que se observó en Italia, de lo que se observó en España, en fin, todo ello. Quiere decir que es pues un elemento importantísimo para poder dotarle de todo el material que requieren ellos para poder trabajar con normalidad. Entonces, sucede en esta situación que no solamente indigna, pone en relieve esa falta de transparencia que hemos hecho notar. No ha sido transparente el gobierno. Y hemos hablado de montos, de danzas de millones de deuda que se está contrayendo sobre pretexto del coronavirus, y eso nos preocupa. Nos preocupa porque nosotros hemos hecho un cálculo, no solamente por el tema de que dónde está la plata y qué se está haciendo, que eso es un tema, sino también adicionalmente a eso, Jimena, nosotros hemos hecho un ejercicio para ver, por ejemplo, cuánto va a ser el impacto de esos anuncios que ha hecho el gobierno nacional de endeudarse con respecto Permítame, a por la favor, situación. permítame, antes de entrar a esa parte, vamos por partes, por favor, quisiera que desarrolle esto. El tema de los respiradores indigna, dice, y vemos una danza de millones, eso ha dicho usted, pero hay mucha gente que dice, pero el MAS despilfarró más dinero, ¿por qué habla el MAS? ¿Con qué moral? ¿Qué le puede decir, por favor, a quienes creen que el MAS no tiene moral para criticar un despilfarro y que el despilfarro del MAS también indignó? Yo creo que hay enormes diferencias con este gobierno y el movimiento al socialismo, Jimena. El primero, que estamos enfrentando una epidemia donde nos han obligado a todos los bolivianos a retirar a nuestras casas, sacrificando la economía de los hogares, donde se nos ha dicho que primero es la salud, ¿verdad? Y que estamos haciendo todo por la salud. Y la salud había sido el pretexto para estar haciendo negocios con la salud de los bolivianos. Y eso, yo creo que ni el peor caso de corrupción que hemos tenido en el país en el pasado se compara con lo que hoy significa
esta afrenta al pueblo boliviano, esta ofensa que es a la integridad y a la inteligencia de los bolivianos, ¿verdad? Esa es una gran diferencia, Jimena, con todos los anteriores casos de corrupción. Y bueno, en el caso del movimiento al socialismo, nosotros hemos sido también drásticos. Nosotros hemos hecho bastante contra la corrupción y hemos hecho mucho por la salud también, Jimena, aunque por supuesto siempre va a hacer falta más, porque somos un país que está en desarrollo, que todavía tiene muchas deficiencias en muchas cosas, no solamente en salud. Tenemos todavía problemas en educación, tenemos problemas en comunicaciones, tenemos problemas en muchas cosas todavía, porque si no ya estaríamos pues en el primer mundo. Estamos trabajando justamente y tenemos que trabajar para lograr ese ritmo de crecimiento, ese desarrollo en el país, para lograr esos estándares, sin duda alguna. Pero yo creo que lo que ha pasado en esta ocasión no se puede comparar con nada de lo que ha ocurrido en el pasado, con ningún hecho similar. Le planteo este tema, por favor, don Luis Arce, le planteo este tema. Usted recuerda el tema del edificio de UNASUR, que es un edificio que fue costoso, 800 millones de bolivianos costó. Quiero mostrar, por favor, imágenes de ese edificio. Y si tenemos imágenes, por favor, vamos a mostrar las imágenes del edificio de UNASUR, porque ha generado mucha polémica, ¿no? Y es un edificio que, por lo que dijo el propio expresidente Evo Morales, como ya no tenía uso, se iba a dar, se iba a prestar para matrimonios, para bodas, ¿no? Vamos con eso, por favor. Aquí está. Este es el edificio. Esta es una toma con dron. Este es el famoso edificio de UNASUR, que bueno, no tiene uso. Algunas imágenes, el frontis, una imagen de un lado para ver su dimensión, otra imagen para ver su dimensión. ¿Cuánto costó este edificio? No tengo la cifra en la cabeza en este momento, pero no sé si la pregunta es a que ese edificio es un hecho de corrupción. No. Yo creo la que no. La pregunta es, por favor, no. Yo creo que la no. Pregunta es si en este momento se robaron 3 o 4 millones de dólares, ¿cuánto costó ese edificio y para qué sirve, por favor? Pero hay que ponerlo en contexto, Jimena, seamos. Por eso le empezaba diciendo, si está usted insinuando que ese edificio es un acto de corrupción. Yo no insinúo nada. Creo que no. No se puede comparar los millones que se hayan gastado para un edificio, que enseguida voy a detallar para qué se hizo y por qué se hizo, con respecto a un hecho de corrupción. No se puede ocultar y no se puede tratar de decir, miren, 800 millones para 5 millones. Aquí el hecho es de que estábamos hablando de la salud de la gente, de las personas, de la gente que está hoy encerrada en su casa esperando que el gobierno resuelva o haga algo para combatir el coronavirus. Ese edificio, yo recuerdo perfectamente cuando se decide hacer, cuando en Cochabamba, en una reunión de presidentes de Sudamérica, ahí el presidente Lula determina o plantea en ese momento de que Cochabamba debería ser la sede porque es el centro de toda Sudamérica, es el corazón del corazón. El presidente Lula en ese momento decía, Bolivia es el corazón de Sudamérica y el corazón del corazón es Cochabamba, y aquí debería estar el parlamento para reunirnos los presidentes y discutir. Y ahí se hace pues este edificio, de ahí nace la idea. Y los países en ese momento, Jimena, prometieron que iban a contribuir recursos para poder construir esto, que no era solamente de Bolivia, era para todos los países de la región. Entonces, recibió el país el mandato de llevar adelante la obra para que justamente allá funcionara esta institución. Y eso es lo que pasó, que al final los países, por otros temas, no sé, cada país tendrá lo suyo, no pudieron poner el dinero, pero ya estaba
el encargo para Bolivia. Y luego pasó lo que pasó con esta institución, con los cambios de gobierno y toda la lógica que hubo en varios países de la región. Pero por eso es que se hace la obra, ¿no? Porque hay un mandato de los países a Bolivia para que se haga esto en un departamento que se creía el corazón del corazón de Sudamérica. ¿No recuerda usted el precio? No, la verdad son varios años. Se ha ido haciendo, primero yo me acuerdo, empezamos con 17, con 18 millones, algo así, y luego fue subiendo. No recuerdo exactamente cuánto habrá acabado. Ustedes tal vez tengan la cifra exacta ya. Este es un edificio que bien podía haber sabido, yo justamente pensaba en pensaba en toda la infraestructura que hicimos para el deporte, para lo de Sur Jimena, que claramente podrían ser pues habilitados para las personas que estaban sospechosas o que tienen que ser el rastrillaje para el COVID. En fin, miren cómo han hecho todos los otros países, porque hay que ser claro, ningún país en el mundo estaba preparado para combatir el coronavirus, nadie, ni los Estados Unidos, ni los países europeos del primer mundo estuvieron preparados con la infraestructura, los equipos y todo para poder enfrentar esta epidemia. Está claro eso. Y empezaron a utilizar lo que tenían a mano. Este edificio podía haber servido, pues, y nosotros lo dijimos, ¿por qué no este edificio? ¿Por qué no las instalaciones de Odesur? Tantas instalaciones que se han generado que podrían utilizarse para ver ese tipo de controles a las personas sospechosas, a las personas que podían identificarse con las pruebas que no se hicieron, por supuesto, Jimena, ese es el problema central, no se hicieron las pruebas, entonces no teníamos la gente para empezar a contar y empezar a distribuir a los diferentes centros para hacer el observatorio y la cuarentena correspondiente. Vamos a ver unos diarios, por favor. ¿Cómo se informó sobre este edificio para ver si en alguno de esos titulares está el precio? Aquí está. Evo ofrece la sede de UNASUR para matrimonios. Dice, la lujosa infraestructura costó más de 400 millones de bolivianos. Abrió la noche de este miércoles en medio de una crisis de la construcción de la institución más bien que albergará. Opinión dice, Evo inaugura moderna sede de UNASUR pese a crisis y retirada. Evo Morales inaugura la sede del Parlamento de UNASUR en Bolivia. Ejecutivo eligió financiar la sede de UNASUR y no espera aportes. Flamante y costoso edificio del Parlamento de UNASUR en Bolivia sin uso. Evo Morales entrega, bueno, este es el tema, dice 400 millones de bolivianos, eso es lo que dice este informe. Esa plata sería muy útil ahora, ¿no? 400 millones de bolivianos. Yo creo que las instalaciones podrían haber sido muy útiles, Jimena. Quiero mostrar, porque a mí me sorprendió mucho la decisión que tomó el gobierno. ¿Usted estuvo de acuerdo con la decisión del presidente y del vicepresidente Evo Morales en su momento de no esperar que otros países paguen y pagar Bolivia solito? ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? Lo que yo entiendo, Jimena, es que fue una decisión de los presidentes, en esa reunión. Vamos a recordar lo que dijo Evo Morales, por favor. Evo Morales, en el momento de la inauguración, hacía referencia al tema de cómo se financió este edificio. Vamos a escucharlo, por favor. Lo preparamos, por favor, lo que dijo el expresidente Evo Morales en el momento de la inauguración. Todos los países de Sudamérica aporten para la sede del Parlamento Sudamericano. Se pensó que todos los países de Sudamérica aporten para la sede del Parlamento Sudamericano. Pero como siempre, debate permanente con el hermano vicepresidente, con mucha inteligencia, pero también con fuerza, mucha fuerza y compromiso, dijimos, ¿para qué van a estar esperando que todos los países de Sudamérica aporten? Como nuestra economía va creciendo, decidimos, nosotros por responsabilidad, con nuestros recursos económicos, debemos construir
esta sede, que es la Casa Grande, yo digo que la Casa Grande de Sudamérica, más conocida como el Parlamento Sudamericano. Hermanas y hermanos, ya lo tenemos. Y saludo, escuchando las palabras, hermano dirigente de los constructores, preguntando al hermano ministro de Obras Públicas, esta sede del Parlamento Sudamericano ha sido ejecutado, construido por empresarios bolivianos. Un aplauso para él. Como obrero boliviano, diseño de los cochabambinos, me acuerdo perfectamente. Habría que escribir un libro. Pedimos con el hermano vicepresidente a nuestros arquitectos, a nuestros ingenieros, hagan el proyecto arquitectónico. Ahí está entonces, don Luis Arce, el expresidente diciendo que no se esperó el aporte de los otros países y que se decidió que Bolivia sola pague este edificio de 400 millones de bolivianos. ¿Usted estuvo de acuerdo con que sea así? Lamentablemente, Jimena, le comento que no pude escuchar ni una sola palabra, no tuve el retorno de lo que se mencionaba ahí. Pero como yo le digo, de lo que yo recuerdo en ese momento, era una decisión de los presidentes llevar adelante esto. Se hizo el proyecto y se arrancó. Y se arrancó con lo que... Permítame, le voy a contar lo que dijo el expresidente Evo Morales, porque la gente lo ha visto en sus casas ya. Es que tarda mucho gestionar que cada país aporte, dijo. Y él dijo, ¿para qué vamos a esperar, dijo, que otros países aporten? Nuestra economía está bien. Y por eso, con el hermano vicepresidente, decía, hemos decidido construir con nuestros propios recursos. ¿Usted estuvo de acuerdo con eso, con que Bolivia solita pague ese edificio? Bueno, en realidad, en el tema de la asignación de presupuesto, cada año el Ministerio de Economía asigna a cada ministerio una determinada cantidad de recursos. Dentro de ese presupuesto, los ministerios asignan de acuerdo a las políticas que cada uno aplica. O sea que no es que yo esté o no esté de acuerdo. Ya estuvo en marcha una obra que además tenía una envergadura internacional, y eso no estaba bajo responsabilidad del Ministerio de Economía. Perfecto. ¿Cree que ese fue dinero bien gastado? Si comparamos hoy, que estamos todos indignados, por favor, porque sabemos que se han robado 3 o 4 millones de dólares y ahí se gastaron 60 millones de dólares. ¿Usted cree que eso estuvo bien gastado? Viéndolo ahora hacia atrás, por favor. Yo creo, Jimena, que nuevamente lo que le digo, esta infraestructura podía haberse utilizado para enfrentar el coronavirus en este momento, porque tenía esa capacidad justamente de albergar, de tener una serie de elementos que podían ser utilizados para albergar a toda esa gente. Y se unían las condiciones, estaba alejado, en fin, tenía muchas facilidades que creo yo podía haberse utilizado para poder enfrentar este tema, ¿verdad? Entonces, no hay que verlo tratando de ver si esto está mal o está bien. Yo creo que ahorita, en este momento, yo lo hubiera utilizado de esa manera. ¿Usted hubiera enviado a un lugar así alejado y sin las condiciones a un hijo suyo, por ejemplo? ¿A qué distancia se encuentra eso de la ciudad capital de Cochabamba? Yo entiendo que no está muy lejos, porque así eran las condiciones que se requerían para ese elemento, y que tenía que tener todas las condiciones. Así estaba diseñado, por supuesto, tenía que venir, mire usted para qué estaba diseñado, para que vengan todas las delegaciones de UNASUR, y que tenían que ir básicamente a, cada uno tenía que tener su propio departamento, su propio lugar donde iba a estar el presidente, sus allegados, y que pueda asistir a la reunión de ahí. Por lo tanto, estaba hecho para albergar personas. Y eso es lo que necesitamos, creo ahora, Jimena. Hoy el problema es el coronavirus. Hoy el problema es que no se está enfrentando adecuadamente, que hay ineficiencia para encarar el problema, que hay descoordinación de políticas, que hay una total improvisación de políticas,
Y eso es lo que está sintiendo la gente. Y encima corrupción. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo con usted en que de repente hoy se pudo haber usado. Pero la pregunta es, usar 60 millones de dólares para una sede política, de países, en lugar de haber hecho, ¿se imagina usted el hospital que se pudo haber hecho con eso? Pero a ver, Jimena, pongamos en contexto, esto no se ha hecho de la noche a la mañana, han sido varios años de construcción de esa sede, ¿verdad? Y usted ponga en contexto con los millones de dólares que hemos invertido en hospitales. Hospitales que se decía que nunca habíamos hecho. Miren ustedes la paradoja. Los hospitales de El Alto, uno de ellos utilizado para el coronavirus, y se decía que nunca habíamos hecho nada para el coronavirus, por la salud. Uno de esos hospitales que hoy está dedicado a ese tema, lo hemos construido en el gobierno del MAS y nadie dice nada. Nadie dice de esos millones que están bien utilizados, Jimena. Nadie dice nada de los millones que se invirtieron en el hospital de Sacaba o en el hospital de Montero, que además quieren inaugurarlo, ¿no? Poniéndole la pintura del partido, de la propaganda política del partido oficialista. Mírese usted. ¿Ah? ¿Y qué de esos millones? ¿Y qué de esos millones, Jimena, que están durmiendo porque todavía no se han equipado y que están prácticamente acabados los hospitales? Pregúntele al gobernador de Pando cuándo va a inaugurar el hospital de Cobija, que hace tiempo está terminado y no hay cuándo se equipe porque el gobierno nacional no pone la plata para equipar esos hospitales. Lo mismo en Yacuiba, y hay como 11 hospitales más que estaban en proceso de construcción y ahí van varios millones de dólares que superan los 400 millones de bolivianos que usted me hablaba, ¿no? Si ese es el monto, la verdad no estoy seguro, pero lo cierto es que hay muchos más millones que se han invertido en salud y están ustedes viendo un tema nada más. Y nuevamente, parece que es como el discurso del gobierno, que estamos poniendo cortinas de humo para tratar de empañar un hecho evidente, claro, con otras tomas. Eso me recuerda siempre a cuando escucho a personeros del gobierno que dicen que el MAS está detrás de todas las movilizaciones, que estamos pagando para que los bolivianos no entren de Chile, para que no hagamos subversión en redes, en fin, todo es persecución y todo ello. No, somos los culpables de todo, porque es la cortina de humo para ocultar toda la ineficiencia, toda la corrupción, todo el mal uso de bienes del Estado que tenemos en el país, todo el nepotismo que tenemos en el país, Jimena. Entonces, no creo que esté bien. Si quiere hablar usted de lo que se ha hecho para ver cuántos millones se ha gastado en salud, mire usted el dato que le voy a dar. El año 2005, el presupuesto de salud, del presupuesto anual de salud en Bolivia era apenas de 300 millones de dólares. ¿Sabe cuánto nosotros llegamos el 2019 como presupuesto de salud? Cerca de 3 mil millones de dólares. 10 veces más se ha incrementado el presupuesto de salud en todos estos años. Y le voy a dar un dato más. Hablaba de 300 millones de dólares el 2005, el 2001. Esas inversiones o ese presupuesto en salud no superaban los 220, 230 millones de dólares, prácticamente nada. Entonces, comparar, evidentemente debe haber mucho por hacer todavía, estamos seguros de ello, pero mire usted la trayectoria. En realidad, cuando uno trata de culpar de que no se ha hecho nada, entiendo hacia dónde apunta la pregunta, es claro. Hemos encontrado un país prácticamente que no hacía nada por el Estado, por la salud. Y lo que ha ocurrido en nuestro país, que en todos estos 14 años hemos hecho bastante esfuerzo, quizá no se haya completado todas las expectativas, quizá haya mucho por hacer todavía, sin duda alguna. Pero no se puede decir, como le estoy mencionando algunas cifras, que no se haya hecho nada, o que queramos darle cortinas de humo para ocultar lo que es tan evidente en este momento, que este tema de la pandemia, este tema del coronavirus, no tiene nada que ver con el pasado. Esto tiene que ver con una mala gestión de ahora, de que no se toman las previsiones para la compra de las pruebas, no se hacen las compras oportunas,
No se hace absolutamente nada de lo que tenía que ser y nos tenían Permítame, encerrados por favor, don Luis durante, Arce. ya estamos prácticamente 60 Don Luis días Arce, en usted sabe, cuarentena, por favor, Jimena. usted sabe que la gente en este momento en el país está indignada porque este gobierno, el actual, intentó negar lo que estaba mal hecho con los respiradores, intentó negar. Y finalmente, por la presión de las redes sociales y de los medios de comunicación, ha terminado aceptando que ahí hubo algo malo. Y hay un ministro que está aprehendido. Y hay una censura al gobierno en este momento en el país. Por eso es que yo le planteo, por favor, el tema de UNASUR. ¿Y no cree que esa misma indignación de la gente contra este gobierno por haberse robado 3 o 4 millones, espera de parte suya que diga, sí, lo de UNASUR fue un error? Gastamos plata que no debimos gastar, pero también quiero decir que gastamos otra plata muy bien, pero el tema es que usted pasa directamente a la plata bien gastada, pero no hace el mea culpa en ese edificio, ¿no? ¿Se puede hacer el mea culpa de ese edificio, de esos 400 millones, y luego le doy paso a que hable de la plata que se invirtió bien? Pero mire, pongamos las cosas nuevamente en contexto, Jimena. Usted está comparando una obra que se hizo. Está ahí la obra. Nadie se la ha llevado la obra. Nadie se la ha robado la plata de la obra, Jimena. Está ahí. No puede comparar usted una obra que se ha hecho, quizás con la mejor de la buena fe, con un acto de corrupción. Eso es inadmisible, Jimena. Claro, está bien. Han hecho un edificio. ¿Cómo se hizo el Museo de Orinoca, por ejemplo, del expresidente? La pregunta que se hace la gente y la crítica, ¿por qué se gastó en eso y no se gastó en salud? Porque de repente, si esa plata se gastaba bien en ese momento, hoy había más camas, más respiradores, más unidades de terapia intensiva. Por eso yo le digo, hay una indignación con este gobierno en este momento. Y de repente la va a tener usted ahorita si no admite que eso fue un error. Porque si usted admite que fue un error, pasamos al otro capítulo y usted nos puede contar lo que gastó bien el MAS. ¿Pero usted cree que esta plata estuvo bien gastada, es la pregunta, y que ahora se diga que es para patrimonios? No, yo creo que estamos tratando de mezclar dos cosas absolutamente diferentes. Usted me está mezclando plata que se trata de gastar en obras reales, concretas, existentes, con hechos de corrupción, que eso no le puedo admitir, Jimena, no le puedo admitir. Si se ha hecho, se han hecho las obras, ahí están. Repito una vez más, quizás con la mejor buena voluntad de hacer cosas, y quizás en ese afán de ser lo mejor posible, se han cometido errores, pero errores que no son corrupción, por supuesto. Porque la plata está ahí, lo pueden ver ustedes, las obras están, y no ha salido, no se lo ha llevado nadie en su bolsillo. ¿Ah? Entonces, y nuevamente, no, tampoco yo admito de que vayamos a decir 14 años que se ha malgastado la plata con respecto a lo que pasa en este momento en el tema de salud. Yo le pregunto, Jimena, hace 14 años ustedes querían que compremos pruebas para detectar coronavirus. No, probablemente queríamos hospitales, tal vez. Eso es lo que, ¿no? Respiradores. Probablemente queríamos más salas de terapia intensiva. Porque lo que ocurre, Jimena, es que esta enfermedad y todas las pandemias que vayan a venir en el futuro para la humanidad tienen sus propias características. Y como tienen sus propias características, van a tener sus propias necesidades que van a aparecer en ese momento para combatir esas características. Y eso es de lo que estamos discutiendo ahora. Muy bien. Cuando usted habla de corrupción, por favor, la gente le va a recordar de inmediato el tema del fondo indígena. ¿Por qué hay esas cosas? Es decir, ninguna gestión es llena de virtudes y ninguna es llena de defectos, ¿no? Pero si usted dice corrupción, entenderá que mucha gente pensará en el fondo indígena, ¿no? No, sin duda. Los actos de corrupción hay que castigarlos. Nosotros hemos sido los primeros. Mire, nosotros hemos hecho la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. No ha hecho ningún otro gobierno. Nosotros la hicimos.
Nosotros constituimos el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Eso está claro. Y como usted bien dice, yo estoy de acuerdo, ninguna gestión va a ser diáfana, va a haber lamentablemente hechos de corrupción que tienen que ser castigados. Nadie está diciendo que no se castigue los hechos de corrupción. Muy bien. Permítame, por favor, vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar, don Luis Herce, de temas bien puntuales, por favor. ¿Cuáles son temas puntuales? Los alquileres, la devolución de dinero de las AFPs, las pensiones en los colegios. En este momento Bolivia tiene los test de laboratorios para coronavirus más caros de Sudamérica en privado. Después de la pausa hablamos de esos temas. Antes, Yesenia. Amazonas te acerca más a los que amas. Amazonas, soñemos juntos. Porque los bolivianos debemos estar más unidos que nunca. Amazonas Línea Aérea presenta la nueva tarifa única de 369 bolivianos en todas las rutas nacionales, ida o ida y vuelta, dependiendo de la ruta. La tarifa que todos los bolivianos merecen. En Amazonas te acercamos a los que amas. Visita nuestra web para más información, www.amazonas.com, o llama a nuestro call center 901-115500. No mentirás. Síguenos en Facebook. No mentirás 4.0. Estás viendo. No mentirás.